Good cop, bad cop. Bad cop. Policías allanan un spa pensando que era un prostíbulo y las cosas no terminan bien. La policía de Chicago pensaba que este spa ofrecía servicios adicionales al de masajes y bronceado. La policía enfrenta en estos momentos una demanda por la forma como Jessica Klisek fue tratada en la redada del pasado julio. Los policías probablemente se hubieran comportado mejor si supieran que sus acciones eran grabadas. Oficial Messina es acusado de poner su mano en la boca y nariz de Klisek, impidiéndole respirar, dice la demanda. Luego, cuando la mujer fue desposada y sentada en el suelo, el oficial la golpea en la cabeza. Observen el video en la esquina superior izquierda. Y no solamente por maltrato físico es que la policía ha sido demandada. Los policías dicen que la van a meter en una caja y usar UPS para enviarla a su país de origen. Por supuesto, UPS no envía inmigrantes ilegales por correo a su país de origen, además de que Klisek es una ciudadana americana nacida en China. Messina solicita repetidamente autorización para utilizar su arma taser. Y, aunque no lo crean, Klisek fue acusada en un principio de golpear a los oficiales. Sin embargo, el juez ignoró las acusaciones de la policía al observar el video. Los oficiales al final se dan cuenta de que una cámara de seguridad los está filmando, pero no pudieron destruir el video ya que la cinta era grabada en otro sitio.